¡Ey! ¿Qué pasa, gentuza? Estamos aquí en un nuevo gameplay en Payday 2 y vamos a intentar un atraco en una joyería junto, como no, con lápiz usado. Lápiz usado. Lápiz usado, cepa, sapos y salamandras. Con lápiz usado y... ¿Qué nos cuenta? Cuéntanos el plan. Bueno, pues el plan es vamos a robar una joyería. Pues ya estaría. Importante, muy importante hacerlo totalmente en sigilo, sin que llamen a la policía ni salten las alarmas antes de tiempo. Sigilo total. Porque esta es la dificultad máxima que tiene el juego. Dificultad total. Vamos con armas muy flojas. Arma total. Hacen muy poquito daño. Y sin armadura, o sea que si viene un poli y nos dispara aunque sea, ya estamos muertos. O sea que si viene alguien, por ejemplo, un policía con un tirachina, nos revienta. Nos revienta. Pues vamos solo con armas simples, vamos sin spinners ni nada. Vamos al lío, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos al lío, ¿no? Venga. Venga. Bueno, pues aquí estamos. Vale, tenía que haber puesto los dos solos, pero bueno, no pasa nada. Nah, están aquí esta gente que, bueno... Dragan y el otro que está por ahí que se ha escondido. El Dragan y el Jimmy. Y el Jimmy que está allí como el que no tiene la cosa. Vale, vamos a ver. A ver. ¿Qué guardias? Por aquí, chavales. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué pasa? Los guardias están... Vale, las vitrinas son fáciles de romper. Esto está pues, todo cerradísimo. Vale, hay un guardia a través de... Hay un guardia aquí. Y hay otro aquí, en la esquina, en el callejón. Aquí hay otro. Vale, y se cruzan los dos. No, no. El que tú estás viendo está dentro de la habitación, ¿verdad? Sí. Y hay aquí una caja fuerte. Vale, perfecto. Y voy a echar un vistazo por si... Vale. Vale, voy a salir. Vale, fuera. Vale, fuera hay otro, ¿eh? El policía. Fuera hay otro, ¿eh? Hay tres en total. Fuera están los dos policías. Exactamente. Hay muchos civiles en la calle, tío. Muchísimos. En esta dificultad es donde más civiles hay. Sí. Vamos a tener que matar civiles, ¿eh? Vamos a tener que matar civiles porque no tenemos tantas bridas. O sea, tenemos solo 12. Y entre los civiles... Vale, no. Problema también. Policías, aquí fuera. Sí, te lo acabo de decir, que hay dos policías aquí fuera. No, después lo que hacemos es que en cuanto tengamos a los de dentro atados, ¿vale? Si nos sobra alguna brida, salimos, vamos echando al suelo a los que haya por aquí. Pongo yo un inhibidor, ¿vale? En cuanto vayamos a salir, pongo un inhibidor. Y del tirón, nos vamos, matamos a los dos polis. Que esos creo que no hay que contestar el walkie, pues son polis, no son seguridad. Y ya está. O sea, listo. Y matamos a los civiles que vayan saliendo. Porque es que no vamos a tener brida para todos. Nos van a descontar algo de dinero, pero bueno. Bueno, todo sea que salga bien el golpe. Sí, sí, sí. Pues... Bueno, vamos a empezar... Por el principio. Sí, por el principio de los tiempos. Vamos a ver el guardia de seguridad. Por ahí va, va para la derecha, que supongo que ahí será donde está la caja, ¿no? Sí, ahí es donde está la caja. Cuando salga de ahí y se meta en la de la izquierda, voy corriendo, corriendo. Me meto, me pongo la máscara y salgo fuera. ¿Ves? Voy para allá. Ya se ha metido aquí a la izquierda, yo me meto aquí a la derecha. Me pongo la máscara. A trabajar, güeyes. Ok, vámonos. Vale, aquí en civil, aquí en la fotocopiadora. Salgo por aquí. Aquí había un poli. ¿Tengo que salir yo? Sí, corre, corre. Vale, mierda. Nada. Nada, reinicia, fallo técnico. Vamos, torneros. Abro aquí. Y la mierda del juego me deja interactuar. ¿Qué hago en la puta que me estoy poniendo en el bocio? Venga. Que no puedo, tío, no me sale. Ay, ahora me voy a salir. Yo.
Y yo es que no vea, tío, pa... Vale, venga, salgo. Vale, a ver. Despajicu, despajicu. Vale, aquí no está. ¿Cuánto vale, hay? Mira para acá. Cuidado, vale, cuidado, vale, cuidado, vale, vale, vale. Cuidado, cuidado. Espérate, espérate, espérate. ¡Lul! Venga, ve, ve al otro. Al otro, al otro, al otro. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has soltado las alarmas? ¿No tienes silenciador, tío? Sí. A ver. ¿What? Dispara. Dispara. No tienes silenciador, guillo. ¿Qué dices? Vale, espérate. No los podemos matar allí, ¿eh? No, 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 no. Look out, a guard. Cuidado, ¿eh? Vale, tenemos que esperar a que el otro... Venga, vale, vale, no viene. El otro se va. Pues nada, en cuanto vuelva a llegar a la esquina... Vamos los dos y los matamos los dos, porque están aquí este. Vale, este está ahí que no se mueve. Y el otro se pone al lado. Así que tenemos que ir y matarlos los dos a la vez. Y rezando porque no haya otro en, la, en el callejón, ¿no? Pues rezare, que... rezaremos entonces. Espérate, espérate, que creo que vienen, ¿eh? Look out, a guard. Venga, va, 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 va. Vamos. Contesta. Venga, vamos, contesta a ese y a este. Hey, control. I'm thinking about getting a new shirt, but I don't know which one. Dragons, skulls or flowers. What do you think? Vale, vale. Suelten, por lo que más quiera. Vale, no coja el cadáver, ¿eh? ¿Lo dejo aquí? Sí, sí, déjalo aquí, déjalo. Vale, vale. Vale, aquí ni nadie. Vale. Bueno, el callejón, los callejones limpios. Vale, perfecto. Ahora solo queda el guardia de dentro. Que lo que vamos a hacer es... Watch out. Nada, nada, nada. Joder, era el momento de matarlo, tío. Estaba aquí dentro, ¿eh? Pues espérate a que vuelva a entrar. Sí, no. Lo que vamos a hacer es meternos aquí. No pongas el taladro ni nada. No, no, no. Vale, cuando entre el guardia, ¿vale? Uh-huh. Entra aquí tú también. Si lo ves, lo marcas y te tiras para atrás. Pero es que hay uno en el pasillo, tío. Hay un nota en el pasillo. Vale, ya lo veo, ya lo veo. Está ahí con la gorra. Y el del pasillo está ahí quieto, ¿eh? ¿Qué hacemos? Es que me va a ver. Tira para la otra habitación. Yo tengo que contestar. Vale, vale, se va, se va, se va, se va, se va. De todas formas, cuando mate al guardia, ¿vale? Antes de contestar el walkie pongo el inhibidor y contesto. Y ya tú corre. A todos los que pueda. Vale. Que yo en cuanto termine también voy y ve poniendo bridas y demás. Vale, vale. Primero voy a la de la habitación de enfrente, que es más. Vale, viene, viene, viene el guardia. Viene. 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 Se ha quedado ahí. Vale, sí, lo veo, lo veo, lo veo. Vale, entra, entra. Espérate que... Dispárale. Vale, cambiamos el plan, vete tú para allá. Yo contesto. Va, 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 va. No hace falta compactarlo, ¿verdad? No, 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 no. Venga, va, va, va. Ve poniendo... Ve poniendo brida, ve poniendo brida. Mierda, en la calle, tío. Voy para la calle, tío. Coño. Vamos, venga, vamos. Al suelo. Al suelo.
Madre mía, la que estamos liando, colega. Vale, no tengo abrida, venga. ¿Quién? Allí detrás. Detrás. No puedo. Stay down, people. No puedo entrar ahí. No me jodas, chaval. Hijo de puta, sal de ahí. No hay aquí ni nada. Estuve pillándote así cosas. Parece que ahora mismo... Estuve controlándolos de dentro. Que yo vi controlando la calle. Que no venga ningún civil y vea todo el percal. Es que el tío se ha metido en el callejón donde la barrera imaginaria del puto juego no me deja pasar, tío. Vete para acá, mierda. Vete para acá, hostia. Te meto una flama. Solo me queda una brida, Y ya vi ninguna. Se la pongo a este y a los demás. Al suelo. Lo siento mucho, pero... ¿Cuántos muertos? Hay que matarlo, 24.000 por cada muerto. Stay down, people. Lo siento, pero no pueden quedar rehenes vivos que llamen por aquí. A la poli. Vente aquí, detrás de la barra. Vente para adentro, va. Coño, que me atasco. Tírate al suelo, hombre. Venga, suelte para acá. Venga, tío, pero ¿por qué se mueven tan lentos, tío? Venga, vamos, rápido, no se tan rápido, venga. Vamos. No, venga aquí. Al suelo. Vale, voy a por otros que están. Venga, te meto un puto tiro en la cabeza, me cago en... Mira, ¿te quieres quedar ahí? Venga, ahí. Encima de ese. Levántate. Vamos. Vamos. ¿Y dónde está el del callejón, tío? Una cosita, vamos. Bebe. ¿Qué coño? Me cago en la puta. Vale. No hay nada. Aquí tampoco. Stay still. Al puto suelo, me cago en la hostia. Ya. Don't move. Vale, yo creo... Vale, falta todavía cosita aquí. Un poco violento el robo este. Bueno, se han puesto las cosillas. Había que hacerlo, lo siento, chavales, pero había que hacerlo. Venga, voy a coger las cosas aquí dentro. Yo, que se me ha perdido el rey. A ver, que se ha tirado el zurdo, Todo este tonto que le pasa allí. Que nadie se haga el puto héroe. Yo, te está metiendo mucho en el poder. Yo, pero vamos a ver, este tío que es tonto, ¿qué le pasa? Pero era un problema, tío, de atención. Porque mete un puto tiro en la frente. Vamos. Come with me, coño, te lo estoy diciendo. Ahí me gusta. Vale. ¿Pongo el taladro? Sí, ¿no? Hombre, ya lo tendrías que haber puesto. Espérate, lo pongo yo. Bueno, ponlo yo lo mejor, es más dado. No, que yo lo pongo yo, que tengo el silenciado, tío. A ver si que lo pongas tú, empieza a hacer ruido ahí. No, yo lo tengo el silenciado también, pero que te piensas. Bueno, no me fío de ti, tío. Madre mía. Así no, ¿eh? Está un equipo. ¿Has cogido lo de aquí? Sí, yo cojo todo ya. A ver si hay alguno por aquí. Aquí hay uno. Vale, quedan 7, tío. Madre mía, lo veo. Eso tampoco es tan grande. 6. No habrá los contenedores nada, ¿no? El taladro. Voy. Aquí estoy.
Vamos para adelante. Vale. Quedan 130 segundos. Vale, todo va viento en popa, chavales. Mira, aquí hay otro paquete. ¿Pero que están dentro? No, no, están fuera, ¿no? Ahora estará por ahí por el parking ese y todo eso, tío. Vale, pues creo que el civil ese que estaba ahí acojonado, que iba a llamar a la poli y demás, se ha cagado del todo, ¿sabes? Ha dicho, me lo llamo, esta gente es que complicada. Oye, a ver. Vale, pues por aquí fuera yo no encuentro un más, minuto. Tío. Aquí todo ya controlado, ¿no? Todo el mundo quieto. Sí, no, si aquí, de aquí no se pueden mover. Que nadie sea el héroe, porque aquí el héroe solo vive en las películas. Sí, no, hay dos bolsas de joyas, de brilla, y 2000 pavos. Ah, pues sí. 2000 pavos o más. Pues mira, ahí. ¿Ves? Por aquí me ha salido algo para 2000, 3000, 4000, 5000 pavos. Venga, pídate ahora el de este de la bolsa de joya, voy a llevar yo este para allá. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos los paquetes entonces? Nos quedan 4. Bueno, vamos a asegurar esto y buscamos los paquetes. 230.000, bueno, tampoco es nada. Y aquí hay uno. 3. Pues... Vale, quedan 2. Okay, madre mía, loco. Yo, queda uno, tío. Vamos a echarle huevo. Vamos a echarle huevo. Vamos a echarle huevo, dice. Si tú fueras paquete, ¿dónde te esconderías? Entre mis piernas. No se puede, tío. ¡Eh! Aquí está, lo encontré. ¡Vámonos! ¡Vámonos, loco! ¡Vámonos! ¡Corre, que nos vamos! Hola, hola, señor. ¿Lo lleva? Vámonos. Jepita aquí, súbete aquí en plan... Todo guapo. Todo épico. Todo épico, vámonos, nos vamos. ¿Eh? Bien, muy bien, muy bien. Mira, mira. Entrar y salir, fire safe, todo perfecto. Y ahora... Lo chulo, las cartitas, a ver qué nos toca, a ver qué nos toca. Yo quiero esto. Yo quiero esto, yo quiero ¿qué será? Uy, igual. La misma mierda nos van a tocar los dos. Míralo, tío, madre mía. Pues bueno, chavales, espero que os haya gustado el golpe. No ha salido muy bien, o sea, mejor de lo que esperábamos. Porque hemos estado ahí como Pedro por su casa buscando los paquetes. Porque eso no lo hace nadie, la verdad. Aquí con la tensión, hemos estado tranquilitos. Pero bueno, para la próxima intentaremos algo más difícil, ¿no? Sí, un banco. Un banco. Un banco que está ahí la cosa, es lo típico, un banco. ¿Qué va a robar? Pues un banco. Pues claro, un banco. No un banco donde te sientas en el parque, sino un banco de donde se organiza el dinero. ¿Qué va a robar un banco en su vida? Hombre, pues... Madre mía, yo por lo menos una vez a la semana, me lo recomienda el médico, lo hago siempre. Lo que pasa es que muchas veces coges el vicio. Lo haces 2 a la semana. Pero bueno, hay que hacer lo que sea por comer, ¿no? Claro que sí, guapi. ya que no tenemos suficientes seguidores como para que nos den aquí dinerico del partner, pues tengo que buscarlo nosotros. Así que si no queréis que nos juguemos la vida, suscribiros y dejar un like ahí, que eso mola. Así que nos vemos en la siguiente. ¡Chao! Adiós. Yeah.